reforma electoral, efectivamente hay varias iniciativas en el Congreso de la, en el Congreso Federal. Hay que esperar, tengo entendido que antes del día 15 de diciembre se estará aprobando ya una minuta definitiva. Los temas más polémicos no es tanto la desaparición del INE, sino se le va a cambiar el nombre al INE. Es lo que se está proponiendo. Hay una reducción del presupuesto, la desaparición de las pluris, que creo que eso todos los mexicanos, o la gran mayoría de mexicanos, estamos de acuerdo, las plurinominales, tanto de senadores como de diputados, la reducción del presupuesto a los partidos políticos, que solo se les dé en tiempos de campaña, la elección de los magistrados electorales, y que sea propuestos por los tres niveles de gobierno, y que sea por voto popular. Pero creo que vendrá el debate, se hará en la Cámara de Diputados y posteriormente se hará el debate en el Senado de la República, ¿no? Esperemos que se apruebe finalmente un dictamen en la Cámara de Diputados y a partir de ahí en el Senado estaremos haciendo lo propio. Lo que sí les digo, que en el Senado no se aprobará una reforma al vapor. Habrá un debate, habrá un análisis, porque la reforma inicial plantea una reforma constitucional, lo cual ustedes saben que en el Senado de la República no tenemos Morena y aliados la mayoría calificada. Entonces tendremos, seguramente habrá que hacer modificaciones para poder lograr esta reforma que es bien vista por millones de mexicanos.